Hola capitanes, bienvenidos al canal Abuelo Gamer y a otro estupendo vídeo. Hoy os traigo el Indianapolis B, con una partida estándar muy interesante y una historia no menos interesante, que al que, como yo, tiene la lágrima fácil, seguro que le emocionará unos segundos. Antes quisiera agradecer a todos vuestro apoyo, ya que somos 500 y ahora vamos por los 1000. Gracias a todos. El USS Indianapolis fue un crucero pesado de la clase Portland, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, con el numeral identificador CA-35. Los marinos lo llamaban coloquialmente Indy. Fue buque insignia del almirante Raymond Spruance desde 1943 a 1944. Pero es famoso porque fue el buque que transportó desde América continental hasta la isla de Tinian el material fisionable de la primera bomba atómica, lanzado luego contra Hiroshima. Su fama se debe a su vínculo con el proyecto Manhattan y por el trágico final de muchos de sus náufragos, que quedaron a la deriva, olvidados por la Armada estadounidense, sin agua potable, atacados y devorados por tiburones. Dicho de otra forma, el 6 de agosto de este año, 2021, se han cumplido 76 años desde que el Enola Gay lanzó la bomba atómica en la ciudad de Hiroshima, provocando nada más y nada menos que 70.000 muertos de manera instantánea. Por lo tanto, este año se cumplen otros 76 años desde el hundimiento del crucero pesado de la Marina estadounidense, el USS Indianapolis. Este crucero pesado tuvo la importante, y yo añado desgraciada, misión de entregar las bombas que luego serían lanzadas. El USS Indianapolis, en su regreso de entregar las bombas atómicas, fue alcanzado por un torpedo lanzado por un submarino japonés. La explosión produjo el hundimiento de la embarcación en apenas 12 minutos. Los 900 tripulantes cayeron al mar y estuvieron varados encima del agua sobre los restos del navío durante una semana. El 7 de agosto de 2021, a la tripulación de este barco le han concedido la medalla del Congreso. Y es que los marineros del Indianapolis tuvieron que pasar una semana flotando en el mar aguantando los terribles ataques de tiburones. Muchos de estos hombres murieron devorados por estos animales. Se especula que es el mayor ataque de tiburones de los tiempos modernos. De los 900 que cayeron al agua, solo 316 pudieron ser rescatados más tarde por los equipos de emergencia. El Indianapolis desplazaba 10.258 toneladas, tenía una eslora de 180,9 metros, una manga de 20,2, un calado de 6,4. Su armamento estaba basado en 9 cañones de 203 milímetros de calibre en 3 torretas triples, 8 cañones de 127 milímetros y 9 ametralladoras de 12,7. Su propulsión de 8 calderas White Foster, 4 turbinas Pearson de reducción simple y 4 hélices generaban una potencia de 107 caballos y una velocidad de 32,5 nudos, una autonomía de 10.000 millas y su tripulación era en tiempo de paz de 629 y en tiempo de guerra 1.269. Y además llevaba dos aeronaves Boeing OS-2U Kingfisher. En la ficha del juego vemos que le he instalado el sistema de puntería modelo 1, la propulsión modelo 2, que rebaja el tiempo en alcanzar la velocidad máxima en un 50%. Y por último, el sistema de detección de objetivos modelo 1. Su munición incendiaria OHE hace un daño de 3.098, 4.800 su penetrante OAP. Como vemos, este barco va dotado de dos cargas de radar y otras dos de sonar. Su vida es de 32.500, con un blindaje
de 146 en su parte máxima. Su batería principal se compone de tres torres de tres cañones cada una, con 203 milímetros de calibre, 15,8 kilómetros de alcance y 13,6 segundos de tiempo de recarga. Se complementa con una batería secundaria de 8 cañones de 127 milímetros y 4,7 kilómetros de alcance. Además de una batería antiaérea importante, de la que destaco estos 8 cañones de 127 milímetros y 4,2 kilómetros de alcance. Tiene una velocidad de 34,8 nudos o 64,4 kilómetros hora y es detectado a los 12,3 kilómetros. Con respecto al blindaje, parece que nos deja una zona muy interesante como objetivo donde le podemos hacer mucho daño, con poco calibre, como podemos ver aquí. Donde nos indica que con proyectiles de 102 podemos penetrar su blindaje y hacer daño. Aquí nos indican que es ágil y que tiene habilidad para cambiar de dirección superior a la media. Aquí, que tiene disparo adhesivo, por tanto, reduce la posibilidad de rebote y tiene una mayor posibilidad de penetrar el blindaje del barco enemigo en ángulos agudos. Por último, nos indican que es comprometido. Los proyectiles penetrantes o AP de gran calibre pueden sobrepenetrar el blindaje, pero aún pueden que se activen, dependiendo de la velocidad del proyectil. Al mando he puesto al comandante Norman Scott, rango 15 nivel 2 en legendario, y con la habilidad principal de la agrupación de los proyectiles de los cañones principales de tu crucero. E inspiración en André U, que le ayuda aumentando el daño de los proyectiles incendiarios o HE de tu crucero. Y en Nikolai Kuznetsov, que le ayuda aumentando el alcance de la batería principal de tu crucero. Y la configuración que estamos viendo. Bueno, veamos esta estupenda partida con este barco legendario, a ver qué os parece. Bueno, aquí le tenemos. El Indianapolis. Es exactamente es el Indianapolis B. No sé qué diferencia hay entre una cosa y otra, pero bueno, es que sepáis que es el B. Viene pintado con un camuflaje negro que yo le he quitado para esta partida. Así que bueno, vamos a ver qué triste es la historia, ¿no? La historia de este barco. A sus estaciones de combate. Muy bien, vamos ya estamos colocados. Decía que triste la historia de este barco, sobre todo de este barco, aunque todos ellos tienen una historia triste por un lado y brillante por otra. Así que bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. 107.000 caballos de potencia y una configuración de dos torretas delante y una detrás. Son triples. En fin, yo la verdad es que esta configuración me gusta poco, pero tengo que reconocer que es un barco que es una registradora, una máquina de hacer doblones de plata inmensa, como el Molotov. Ahora lo veréis al final de la partida, la estadística, el montón de doblones que me da. Entonces jugaré bastante con ellos. Bueno, ahí tenemos al Kisinau, que parece, sí, me ha mandado una hondonada. ¿Qué me va a dar? ¡Ah! Una torreta delantera. Daño crítico en la torreta principal. Sí, sí. Y yo le he mandado ahí. Ya veis. Ya lo hemos incendiado al Indianapolis. Vamos a ver el Benham aquel. Que va camuflado de torete. Le vamos a dar un poquito de cariño. Que. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. También lo llevamos incendiado. Así que vamos a ver si nos lo quitamos del medio. Ya veis que tira unas hondonadas muy juntitos y muy burricos. Ahí, 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 ahí. Muy rico, sí señor.
vamos a seguir con el Eisenhower, que parece que el hombre está ahí en medio y dice que necesita fuego de apoyo. Pues no sé. Sí, el tipo me tira a mí, me tira a mí. Pero le vamos a tirar un poco de cariño y vais a ver. A ver. Bueno. A ver, ahí viene otro, va otro. El boy, este también. Se va para atrás, no sé. Yo creo que se ha notado un poco. Ha dicho, cuidado que esta gente me van a dar. Ahí. Vamos a darle cariño. Va para atrás, yo creo, Yo creo que va para atrás este barco. No lo tengo muy claro. Se han cargado alguno por ahí, de los nuestros. Vamos perdiendo, ¿Cómo va este barco? ¿Va para adelante? ¿Va para atrás? No, es que no lo veo. No sé cómo va este barco. El destructor. No sé si está todavía por ahí. A ver el Warspite aquel. Se lo han cargado ya. Sí. Bueno, vamos a seguir con el Now. Que sigue yendo para arriba. El destructor no se lo han cargado porque no hay ninguno del grupo de ellos que esté. Con lo cual, es por aquí detrás está el destructor. Con poca vida, supongo, pero ahí está el tipo. Tenemos el Geisenhower ardiendo. Vamos a ver. 19.000 puntos llevamos. Ya no lo podemos tirar desde aquí. Tenemos que seguir para adelante. A ver si vemos al destructor, que no sé dónde está, porque alguien me está viendo, que creo que supongo que será él. Detectado, ¿por quién? A ver, sí, ahí está el Benham, que no quiere salir porque dice, este es el que me ha hecho a mí lo que me ha hecho y me va a hacer polvo ahora, ya, listo. ¡Ah, qué rico! Sí. ¡Oh, torpedos, cuidado! Oh, madre mía lo que me ha mandado aquí, el WhatsApp. Me ha mandado WhatsApps. Bueno, tiene un giro importante, tiene un giro muy rico. Me ha salvado de milagro. Yo me veía hundido ya. Me veía hundido. Vamos a ver con el Wesenau. Ahí. Vamos a seguir tirándole. Lo llevamos. Lo tenemos amargado a este. Estos barcos amargan a cualquiera, porque claro, te incendian y si no puedes destruirlo, pues te tienen amargadito completamente, porque venga, hasta que acabas con una explosión de dos pares de narices. Vamos a ver. Venga, más. Uf, el tipo está un poco ardiendo. Pues ya os digo, es una maquinita de hacer doblones. Yo me he quedado asustado con él. Vamos a poner un poquito más para adelante, que esté. Va muy rápido porque se ve. Y se ha apagado. Venga, vamos. Bueno. A ver. Ahora le hemos dado otra vez, pero no se ha incendiado. Venga, vamos a. No, hay que dar la pared. La montaña. Venga, vamos a. Pero ya os digo, es un barco que me ha dejado sorprendido, sobre todo con la cantidad de doblones que hace este barco. Que es lo que más falta nos hace, encontrar un barco que nos dé muchos doblones para poder conseguir mejoras para otros barcos o otros barcos. Ahí. Pero tiene también que una buena onda nada te tira ahí incendiado. Con una buena onda nada te pueden hundir rápidamente, ¿eh? Pero por eso tenemos que estar siempre haciendo tonterías como estas. Detrás de la montaña. Para que. ¡Uf! ¿Quién es ahí? ¡Oh! ¡Qué bueno! Menos mal que me he dado cuenta por el disparo de este. Pero este me ha lanzado ahí. Ahora vamos a ver si nos lo quitamos de medio. Porque si no. Venga, ya está, listo. Sí, señor. ¡Qué bueno!
Pero el tipo nos estaba creando un problema, ¿eh? A ver, ¿qué está pasando por ahí? Sí, muy bien. Vamos a ir para arriba. Y vamos a seguir lanzándole al Geisenau este. Geisenau. ¡Oh! No le vamos a lanzar nada. Nada porque ya se lo han cargado. Bueno, vamos a seguir. Tenemos hundidos 2 y tenemos 41.349 puntos. Estamos con un barco de ventaja, un destructor de ventaja. Bueno, y hay un acorazado y ellos tienen dos cruceros. Vamos a ver. Creo que están capturando nuestra base y estos tíos no hacen nada. Sí, sí, nuestra base están capturando. Vamos a ir a ella. Vamos a ver nuestra base, que nos la están capturando. A ver si somos capaces de llegar, pero vamos, está casi capturada. Qué mal, ¿no? Estamos aquí perdidos. Bueno, vamos a ver si podemos pegar un par de disparos más. Ahí hay un destructor, que es el que queda. Y muy cerca de él deben de estar el resto, yo creo. Bueno, anda bien, 33 nudos, casi 34. Y luego, se gira rápido. Es lo que más me gusta también en un barco. Que es por lo que me gusta el Normandy y el Lyon. Porque son acorazados, pero giran muy rápido. O tiene un giro más rápido de lo habitual, de lo que es la media. Ahí se han cargado ya uno, se han cargado al crucero, al destructor, y quedarán por ahí. Aquí está. ¡Wow! Un Atlanta, este es peligroso. Este es peligroso. Vamos a ver si somos capaces de. No le vamos a dar. Este también es rápido. Y tiene también una batería incendiaria. Vamos a ver, un poquito más. Sí, ahora sí vamos un poquito. ¡Ah, oh, qué rico! ¡Qué rico! Venga, vamos. Ya está casi recuperada la. ¡Ay, cae! ¡Ahora cae! ¡Sí, cae! ¡Qué bueno! ¡Tres! ¡Qué bueno! Tres barquitos, 48.000 puntos. Bueno, no estamos haciendo muchos puntos. Puntos aquí, pero ahora veréis la caja registradora cómo se nota. No sé por qué, ya te digo que. O ya os digo que no entiendo muy bien cuál es el misterio de que unos barcos hagan mucho más puntos que otros, haciendo en la partida menos. Pero bueno, es con independencia de que lleven potenciadores y demás, ¿no? Multiplicadores. Pues hemos recuperado la base, y entonces tenemos que encontrar al otro crucero que hay por ahí, que está solo y que querrá o esconderse o dar un poco de guerra, ¿no? Pero hemos recuperado la base, que era lo importante, y estamos ganando, evidentemente. Claro, estamos ganando. A ver. Bueno, ya veis que pocos puntos me han quitado, salvo el Geisenau, que me dio al principio un poco, unas hondanadas. El resto estoy muy entero. ¡Ah! Ya lo hemos encontrado. A ver, a la izquierda, No, allí no. A tu izquierda, tío. Eso es. Y es un York. Es también un estanterito. Estos barcos, pues se van por ahí a jugar de no sé qué. Y claro, vamos a ver qué podemos hacer. Ahí va eso. A ver, ¿le da? No. Demasiado lejos está ese barco y con un ángulo que no. No, así no. Bueno, pero vamos a ir disparándole para menos matarlo de miedo. Ahora se está poniendo un ángulo que me gusta. 10.000 millas de autonomía, ¿eh? Son 15.800 kilómetros. 15.000 kilómetros de autonomía. ¿Y
que el tipo este fuese el que llevaba las bombas atómicas de Hiroshima. Madre mía. Ahora sí le va a dar. Sí le va a dar. ¡Ah, qué rico! Bueno, muy poquito. Muy poquito, pero... ¿Ahora sí o no? Venga, vamos a darle ya, hombre. No seas así. Diésemos este, tendríamos cuatro. Venga, vamos. Vamos. Ay, 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 ay. Bueno, tiene poca vida, tiene pocas opciones este barco porque tiene... Ahí le han mandado un WhatsApp con... Bueno, un WhatsApp no, 600.000 WhatsApps le han mandado ahí. Le estoy tirando con penetrante ahora. Pero vamos. A ver, a ver. Oh, demasiado antes, por favor. Venga, vamos a ver ahora. Vamos a ver si le tiramos una buena ondanada. Ahí, 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 la línea de flotación. Venga, vamos a ver. Vamos a ver, ahora sí. ¡Ah! ¡Qué rico! Bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros al canal, activar la campanita, regalarme el like. Ya sabéis que YouTube, si no tiene muchos likes, no recomienda el vídeo. Mira, 588.000 puntos. O sea, he quedado el primero, evidentemente, con 4 hundidos. Y 78.000 de costo y 510.000 de la buchaca. 510.000 de la buchaca. Bueno, un abrazo a todos, un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.